USA, April 6, 1917. The US Congress declares war on Germany, making America's entry into World War I, causing a definite turning point for the Allies. USA, November 11, 1918. The end of World War I. The war ended on November 11, 1918 with the Treaty of Versailles, with America on its winning side. USA, February 14, 1919. The creation of the League of Nations. The League of Nations was formed and founded by Woodrow Wilson after World War I. It was supported by all winning countries of the Allied side. This is a predecessor of the United USA, Nations. USA, 1920. After a 100-year-long fight, women gained vote nationally with help of the feminist activist Eleanor Roosevelt. USA, 1929. The start of the Great Depression was marked by the Black Thursday, which is the crash of Wall Street, where the stock market fell to the ground and millions of people lost their jobs, money, and stocks in inversion. USA, 1939. The end of the Great Depression is marked with the Second World War on basis of Keynesian economy. USA, 1945. The first launching of atomic bombs. U.S. drops atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki, causing millions of deaths, and it marks the end of Japan's imperialism and Japan's participation in World War II. One of the reasons behind the bombing of Hiroshima and Nagasaki were the attacks on Pearl Harbor, and also many of the crimes that Japanese imperialist conquest had made, especially events like the Rape of Nanjing and others like so. The Korean War, June 25, 1950. South Korea wanted weapons and supplies from Truman and the United States government, while North Korea sought help from Stalin and the Soviet Union. The United States was still warring from the distrib World War II, campaigned and refused South Korea's request for weapons and troops. North Korea convinced the Soviet Union to supply them with the weapons and support they requested. This decision coincided with the United States withdrawing the last remaining combat troops from South Korea. North Korea saw its opportunity and attacked South Korea forces at 38 parallel on June 25 of 1950, and thus initiating the Korean conflict. In response to North Korea's invasion into South Korea, the United Nations convened to formulate a response. The UN demanded North Korea's immediate withdrawal, and when this was not met, United States Army General Douglas MacArthur was appointed Supreme Commander of UN forces to help the rapid progress of North Korea forces into the South. Task Force Smith was deployed to the Korean front from Japan. Task Force Smith consisted of U.S. Army officers and regiments of the Army's 24th Infantry Division that were stationed in Japan as occupational forces. USA, 1962, the Cuban Missile Crisis. The Cuban Missile Crisis started with the Soviets spewing nuclear missiles in Cuba, pointing to the USA after the total fail on Bay of Pigs. It was one of the many conflicts of the Cold War, and it was the closest the human race has been to total annihilation. Luckily, President John F. Kennedy made a peace treaty with the Soviets, which resulted into the Non-Proliferation Treaty, which banned all nuclear weapons on the Earth's surface. USA, July 20, 1969. The first man enters the moon. US puts the first man in the moon during the space race, a contest between the USA and the USSR, one of the many events of the Cold War. USA, January 28, 1986. Challenger explosion. It was a failed attempt at the launching of NASA's Challenger shuttle. It broke apart in 75 seconds, killing 7 crew members and 2 technicians. USA, 1977. Voyager 1 and 2 were launched, being the first spacecraft sent to explore the solar system. In 1974, Nixon resigns. Richard Nixon was elected the 37th President of the United States in 1979, after previously serving as a U.S. Representative
and a U.S. senator from California, after successfully ending American fighting in Vietnam and improving international relations with the USSR and China, he became the only president to ever resign the office as a result of the Watergate scandal. In the late 18th century, Mexico was going through economic instability. Then, in 1877, Porfirio Díaz became president, and the Porfiriato started, and lasted until 1910. Porfirio improved the economy through foreign investments, public works, and the development of certain industries, such as the railroad system. On the other hand, his regime was forced to silence opposition, and after 30 years in power, people wanted a change. Led by Madero, Villa, and Zapata, the Mexican Revolution started in 1910. Having no other option, Porfirio Díaz fled to France and died in exile in 1915. After the Porfiriato, the Maximato came. Having Plutarco Elías Calles rule from 1924 to 1928. It was called the Maximato because he was the maximum leader and nobody could be above him. Now, starting in the 1940s, Mexico started a stage called the Mexican Miracle. It was characterized by a sustained growth into an even more industrialized country. From 1940 to 1956, Mexico started with the Crecimiento hacia fuera. It was based in exports and was boosted by World War II, but lacked a solid base since there was no free competition and new industries, or those that were not exporting, could not develop. From 1956 to 1970, Mexican economy takes a radical turn and starts with a stage called Crecimiento hacia adentro. It consisted in substituting imports with national products, and very strict policies were applied. The government started to subsidize national industries and turned to protectionism, complicating or even prohibiting most imports from other countries. This was to help the national companies grow and sell more. The economy had a stable growth, but industries started to depend on government subsidies and eventually became broke when this stopped. Estuvo muy fuerte, el terremoto de la Ciudad de México estuvo muy fuerte. Yo lo viví, me tocó cuando estaba yendo a la escuela, estaba preparándome yo, me estaba vistiendo y fue cuando vi el terremoto. Fue muy fuerte, nos asustamos mucho, pero pensamos que al final del día era como cualquier otro temblor, porque en la Ciudad de México tiembla muy seguido y muy constante, pero este fue muy fuerte y muy largo, entonces nos asustamos mucho. Pero bueno, después del terremoto o el temblor, que en ese momento pensamos, cada quien se fue a su escuela. Yo salí, me iba en camión de línea, salí a tomar el camión y nunca pasaba, porque evidentemente no había flujo de autos ni nada, porque había muchas calles tapadas, todo el mundo como que se paralizó, como que toda la ciudad se paralizó. Nada más se veían sirenas y se veía humo por todos lados y no sabíamos qué pasaba. Yo de todas maneras me fui a la escuela, me fui caminando, la escuela estaba cerca más o menos, y me fui caminando y en mi camino, enfrentito, había un edificio que se había caído a la parte de arriba, entonces me asusté mucho, pero pues acabé de pasar y yo como que le di la vuelta, pero me seguí, como que no le hice mucho caso, y así durante el camino pues me iba encontrando casas cuarteadas, cachos de techo caídos, hasta que llegué a la escuela y nos dimos cuenta de la magnitud que había tenido el terremoto, porque en el radio, estábamos escuchando el radio de un coche, de un amigo, todas las noticias, estaba Jacobo Zabludowski, que fue el relato más famoso de ese entonces, él trabajaba en Televisa, y empezó a relatar todo, se fue al centro, que fue donde hubo más daños, incluso pasó por Televisa, Chapultepec, está ahí cerca, y fue cuando se puso a llorar, que fue cuando conmovió a todo el mundo, y cuando todo el mundo empezamos a ver realmente de qué magnitud había sido eso. Después de eso, cuando ya te das cuenta de la magnitud, pues obviamente todos regresamos a nuestra escuela, todo el mundo hablando a sus casas a ver si estaban bien, porque había gente que ya estaba ahí en la escuela, yo ya estaba en la preparatoria, me acuerdo. Y bueno, pues ya fue cuando nos regresamos a casa, pues nos acompañamos a sus casas. De hecho, mi preparatoria después, ya días después, se utilizó como un albergue y estuvimos sin clase mucho tiempo. Ese día empezaron a solicitar, no había tele, no había luz, muchas partes sin agua, sin gas.
Entonces empezaron a solicitar gente para que ayudara a quitar escombros, a llevar cuerpos. Y entonces, bueno, pues que estábamos en prepa, decidimos ir de voluntarios. Y todos los voluntarios andábamos con una pañoleta y con una pañoleta blanca para que se supieran que éramos parte de la ayuda. Coches normales que se ponían una manta blanca con una cruz roja para simbolizar una ambulancia para que ayudaran a llevar heridos a los hospitales y así. Y yo en ese entonces no tenía coche, pero nos fuimos caminando, mi primo, mi hermano y yo, a un parque de béisbol, donde ahí estaban llevando muchos cuerpos de los que se les estaban encontrando. Y yo fui porque pues yo quería ayudar, ¿no? Pero como a 2 cuadras de llegar antes del parque, pues el olor era horrible, fétido, no se soportaba. Te daban unos como formoles, como alcoholes, para que no entrara o no se impregnara tanto el olor de los cadáveres. Y no pude estar ahí. Yo llegué y cuando empecé a ver los cuerpos, porque nuestro trabajo era ayudar a identificar los cuerpos con nombres y ponerles etiqueta y ponerles una etiqueta para que cuando llegaran los familiares pudieran reconocerlos, porque habíamos que pues, no se podían ni reconocer. Entonces ahí fue cuando ya no pude y quedarme, ni mi primo ni yo, nos dio mucho miedo, nos dio mucho terror y empezamos a llorar y vimos cosas que pues en la vida habíamos visto, ¿no? Brazos, piernas y cuerpos así todos irreconocibles, y entonces nos decidimos regresar a la casa y mejor ayudar de otra manera, y nos pusimos a ayudar con el tráfico porque se necesitaba gente también que ayudara ahí con el tráfico, a pararlo o a seguir, dependiendo de si había alguna construcción por ahí cerca en ruinas. Al final del día, bueno, pues fue un golpe muy fuerte para la ciudad. Pues tardamos mucho tiempo en que se recuperara totalmente. Hubo muchos edificios que ya se dejaron tirados, se tomó, se recogió el escombro y se hicieron parques conmemorativos. Y bueno, pues a cualquier gente que haya vivido en la Ciudad de México en ese momento, tú cuando le hablas del terremoto, pues es un evento que te da o te retrocede a una tristeza muy fuerte. Hubo unos niños muy famosos, que pues fueron como 20 niños, de un hospital que se cayó, un hospital infantil, que fueron 20 recién nacidos que nacieron el día del terremoto o llevan unas horas de haber nacido. Y esos niños cada X tiempo los han entrevistado, porque ahorita ya son niños que ya tienen 20 años o 20 y tantos años, no sé cuántos tengan, y los han entrevistado porque fueron sobrevivientes. Bueno, en el terremoto del 85 yo tenía 12 años, estaba en sexto de primaria. Me gustaba siempre llegar muy temprano a la escuela. Entonces, la hora de entrada era a las 8 de la mañana y yo desde las 7 más o menos llegué, si no es que un poquito antes. Recuerdo que estábamos en el patio de la escuela, en la zona donde estaba mi escuela, estaba rodeada de puros edificios en la colonia del Valle. Entonces, me sorprendió primero empezar a escuchar cómo crujía todo. Es un ruido particular el que se percibe en un temblor. Entonces empezaron a crujir todos los edificios de alrededor, se movían así. Una de las encargadas, que era como la nani, que cuidaba a los que llegaban temprano, pues también se impactó de lo que estaba sucediendo. Nadie se lo esperaba con esa magnitud. Y lejos de ser benéfico lo que hizo por nosotros, entiendo que estaba muy nerviosa, nos dijo, vengan, vengan, y nos abrazó a todos, pero dentro del edificio, en lugar de dejarnos en el patio. Entonces, pues como mamá gallina, ella abrazándonos a todos, y bueno, pues así fue. Recuerdo que a las pocas horas llegaron por mí, mis papás. Ya no terminé clases ese día, empezaron a pasar como que por todos los alumnos, la mayoría. Cuando yo llego a mi casa, mis hermanos ya se habían ido a la delegación que nos correspondía a ofrecer su ayuda como voluntarios. Mi mamá empezó a hacer, creo que fue al día siguiente, empezó a hacer sándwiches, empezamos a cooperar. Para ayudar a la medida de nuestras posibilidades. Fue terrible, recuerdo con horror esa época porque pues sí fue devastadora
los daños que causó fue terrible. Al poco tiempo, bueno, dormíamos en la planta baja de la casa, no dormíamos arriba por miedo a que hubiera una réplica. Y justamente el día que ya tomamos confianza y nos subimos, ese día volvió a temblar. Y entonces tuvimos que salir corriendo nuevamente. Para mí fue muy traumático, a pesar de que gracias a Dios no pasó nada cerca de mi familia, de mis amigos, de mis seres queridos. Sin embargo, fue una experiencia muy traumática para mí, a lo mejor por la edad o por cómo lo viví. Y perdí el habla durante más o menos pues un tiempo considerable. Dejé de hablar, no sé, pues fue un shock. Y bueno, pues a lo mejor como un mes. Estaba yo callada, callada, impactada por todo lo que se veía en las noticias. Y ver las calles de mi ciudad, cómo estaban destrozadas, tanta gente que se había quedado sin casa, tanta gente que había fallecido, pues sí fue una experiencia verdaderamente traumática para la edad que tenía. Y bueno, pues así fue como lo viví, el terremoto del 85. Gracias. Cuba, May 20, 1912. War of the Los Independientes de Color. This was a war during the rule of José Miguel Gómez, and it ended with the massacre of 3,000 black Cubans in the Cuban army. 1917. Cuba entered World War I on the side of the Allies. May 20, 1921. Alfredo Zayas gets elected president of Cuba. 1925. Gerardo Manchado becomes the president of Cuba. Fabio Borbat, the Stalin's leader, enters the Cuban region, the Cuban country. September 4, 1933, the Sergeants Revolt, organized by a group including Fulgencio Batista, top less provincial government. 1941, the Cuban government declared war on Germany, Japan, and Italy, making its entry to World War II. 1959, Fidel Castro becomes the Prime Minister of Cuba. October 1962, occurs the great and highly expected event of the Cuban Missile Crisis. This crisis was mostly perpetrated between the Cold War. The Soviet Union had implanted some atomic bombs in the Cuban region, and USA heard about this, well, not rumors, but this event. And so they demanded that Soviet Union clear the area of their atomic bombs. It includes Cuba because it, well, basically it was centered there. This crisis was, of course, handled. If it wasn't, it would be the Third World War. December 2nd, 1976, Fidel Castro becomes the president of Cuba. That's the most important and most relevant event in the 1970s in Cuba. June 7, 1980, the US President Jimmy Carter ordered the Justice Department to expel any Cubans who live committed serious crimes in Cuba. Well,